Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Yo te amo, ahora sea, yo te amo. Hola, 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 ¿cómo le va? Bienvenidos a InfoShow 22, una vez más, ¿eh? No nos paran ni la CGT, no nos paran los piqueteros, no nos para la policía, no nos para nadie. Nosotros salimos o salimos siempre. ¿Cómo le va, Rigel? Bien, muy bien, no nos para nadie. Y escúcheme, dígale al director que ponga a grabar, porque este programa es un programa especial, digo, porque... De colección. Es un programa de colección, que no se olvide de grabar, porque siempre tiramos bombas. De hecho, yo he tirado la bomba de por qué se había enojado el Turco García en el programa, viste que se enojó, que fue tendencia. Lo escuché. ¿Escuchaste lo que yo conté? Primicia de InfoShow. Bueno, tenemos muchas primicias. Hoy quiero decir que salió los 10 mil pesos, billete de 10 mil pesos. No sé qué te vas a comprar con 10 mil pesos. Parece que te podés comprar 6 empanadas por ahí, escuché. Sí, yo me quedo solo con los ceros de los 10 mil. Ahora, escúchame, ¿no te sentís un poco narco cuando te vas a comprar algo y te dicen, no sé, compras dos cosas o vas a comer algo, 40, 50, así? Viste, ya la tarjeta no te alcanza, sacás los billetes, si tenés billetes. Los ¿no? ladrillos, sacás los ladrillos, viste, y te compraste un alfajor. Un alfajor te compraste. ¿Qué pasó acá en la Argentina? ¿Qué nos está pasando? Y la que habló fue Katy Aleman. Yo quiero decir esto, me parece muy interesante, no sé cuál es tu reflexión con respecto a las declaraciones. Yo veo mucho troll, mucha gente que la sale a matar a Katy Aleman, pero dijo algo que yo comparto y que de verdad puso como si fuera en palabras lo que yo siento. Yo tampoco quiero ser cómplice. Ayer veía un periodista, no voy a decir el nombre, decir, Milei no es bueno, pero lo anterior es peor. Era peor, no vuelven más. Vos decís, basta de esto. El periodista no sé cómo sale a la calle después, no sé cómo mira al jubilado, cómo mira a la persona que está tirada en la calle que no se puede comprar ni un alfajor. Realmente yo creo que estamos viviendo en un momento donde la gente o se compromete o se compromete. No sé vos cómo lo ves. Mira, yo no le voy a crear no le voy a crear obligaciones a alguien que no sea yo. Yo vivo la vida como la tengo que vivir. Yo sé que mañana tengo que levantarme y salir a laburar. Laburé con la dictadura, laburé con el peronismo, laburé con el kirchnerismo, con el menemismo, con el radicalismo, con el alfonsinismo. Y ahora, bueno, también estoy laburando con Milei. Me guste, no me guste. Si yo sé que al día siguiente yo tengo que ir a laburar. Acá yo creo que hay un par de cosas que no tenemos que perder de vista. Primero, si este país tiene que meter la mano en el bolsillo para invertir en algo, yo creo que tiene, ante todo, que invertir en educación. Teniendo un antes pueblo... Antes de educación, Luis, antes de educación hay mucha gente que hoy necesita realmente comer. Para poder llegar a la educación, si vos, primero tienen que estar comidos. Si tenés educación, podés tener una huerta en un par de macetas, ¿eh? Vos podés tener, te podés elaborar de qué manera generar tu propia comida, comprando en lugar de pan, comprando harina, ¿entendés? Minimizar el tema de los costos. ¿Qué vas a hacer? Lamentablemente es así. Uno tiene que hacer, y vos, cuando tenés una cultura, tenés manera de defenderte de manera distinta a quienes no tienen nada, ni siquiera cultura, y que se piensan que mendigando es la única manera. Yo la verdad te digo, Jimena, hay veces que ya estoy cansado que en todas las esquinas me estén golpeando la ventanilla, justamente limosneando. Y muchas veces ve gente que están con zapatillas importadas, buzos que yo no los tengo, lo ves vestido de una manera. Es decir, este muchacho está mendigando que para cambiarse la campera o para cambiarse las zapatillas. Hay cosas, viste, que muchas veces... ¿Y qué pensás de los dichos de Katy Aleman, Luis? ¿Qué pensás? ¿Está bien? Me parece a mí realmente me sorprendió. Es una actriz que viene, yo la sigo en las redes sociales y veo que
siempre está como dando mensajes muy de la vida sana, mente, viste, también, como mensajes positivos. Uno la ve como una persona positiva. A mí me gustó realmente que se comprometa. Yo creo que sí hay que comprometerse. Más allá de lo que vos decís, uno tiene que salir... ¿Cómo no se va a comprometer? Es la hija de un ministro de Economía que tuvo el país, ¿o no? ¿O nos olvidamos? ¿Cómo no se va a comprometer? Tiene que tener una mirada definitivamente comprometida. Fue también, fue la pareja de quien era el dueño de Cemento. ¿Se acuerdan? Cemento. Sí, de Chabán. Estás hablando de Chabán. De Chabán, de Cemento y de Cromañón. Sí. Entonces no es alguien que pasa desapercibido, es alguien que evidentemente tiene su opinión. Pero todas las opiniones pero son... Pero venía tomando un perfil bajo, no estaba haciendo declaraciones públicas. Bueno, pero cada uno tiene su opinión y su mirada. Yo respeto a todos, pero a ver, ¿cuál es mi norma de vida? Levantarme mañana y salir a laburar. La verdad es esa, ¿entendés? Porque acá, ¿sabés? El gran problema que estamos teniendo, y cada vez mucho, es un país de la queja. Todo el mundo quejándose. Mucha queja. Y muchas veces los que se quejan son los tipos que chorearon. Se quejan porque dejaron pero de chorear. ¿Vos no crees que los comunicadores tienen un compromiso hoy, que vos no podés dar un mensaje como este que te digo del periodista diciendo... Bueno, Milei no es bueno, pero los otros es peor. Digo, ¿en qué, cómo puede ser que un comunicador diga semejante barbaridad? Digo, bueno, no su podés... opinión y su mirada. Eso, su opinión y su mirada. Pero si yo me quedo todo el día pensando en eso, en lugar de ir y laburar y construir, y bueno, y que terminas en la queja, que no te que lleva no a nada. Yo sé que a ese periodista le mide, por eso queja, no podemos estar cada 3 minutos haciendo un paro. La verdad es esa. Vamos a reclamar, pero así hay 500 maneras de reclamar. Todo el tiempo paro. Y así también estás generando un daño. Estoy a favor del paro, te lo voy a decir, Luis, perdón. Pero está bueno también eso. Está bueno que los dos no pensemos lo mismo. Yo estoy a favor del paro, porque cuando vos salís a trabajar y no te alcanza la plata tampoco... Yo no creo en uno. Yo creo que hay que hacer mucho paro. Paro por tiempo indeterminado hasta que la solución... Entonces después cuando no haya comida, vamos a decir... ¿Y de dónde la vas a sacar? Si estás parando. El país, ¿cómo se va a nutrir de los ingresos? ¿Pero qué mejora viste, Luis, con un paro? Ya se hizo un paro. Ya se hizo un paro. ¿Qué solución encontraron con un paro? Ninguna. En realidad es una cuestión de, bueno, mostrar que hay cierto como cierta resistencia. Pero con eso no alcanza. Entonces vos decís, no está mal que haya un paro. Y te digo más, un paro que realmente vaya un poquito más a fondo, porque con un paro o hacer una marcha o una manifestación... A ver, un paro, ¿cuánta gente no moviliza, pasa nada? Jimena? ¿Cómo? ¿Cuánta gente moviliza un paro? Y yo creo que hoy somos muchos los que estamos a favor del paro o no, a favor decime una y cantidad. En contra de muchas de las medidas. Somos 46 millones de argentinos. ¿Es representativo el paro de la Argentina? No, lo que pasa es que yo creo que es representativo. Lo que pasa es que como no hay líderes hoy que vayan, que sean cabeza y que la gente lo siga, realmente obviamente todavía no toma la magnitud y la fuerza que tiene que tomar el paro. Pero en realidad, si uno lo piensa, yo creo que estamos todos a favor de un paro, a favor de un cambio, de algo que no está cerrando, del autoritarismo. A mí no me gusta mucho lo que está haciendo Milei, no me gustan las amenazas, no me gusta lo que está pasando. En nada me gusta. Por eso te digo, yo estoy a favor del paro. ¿Qué hacemos a 4 meses? ¿Qué hacemos a 4 meses de haber elegido este gobierno? ¿Qué hacemos? A mí no me importa 4 meses, porque yo te voy a ser sincera, el que no puede comer no puede esperar 4 meses más, ni un año, ni 4 años más, porque este gobierno tiene que estar sí o sí. El que no puede esperar no tiene tiempo para esperar a ver qué pasa con Milei. La verdad es que uno ve por dónde va Milei y por dónde van las necesidades de la gente y no van por el mismo lado. Entonces me parece que no hay mucho para pensar. Yo creo que yo estoy a favor del paro. Pero igual te quiero, Luisito. Hablemos del espectáculo. Yo no estoy en contra del paro, ojo. Yo no estoy en contra del paro. Que hagan todos los paros que quieran. Cada uno que haga. Ahora sí estoy en contra de los que quieren hacer el paro y apretan gente para que opinen lo mismo. En contra de eso estoy. Porque bueno, entonces no estamos en democracia. Porque si vos me querés imponer lo que vos pensás a mí,
Entonces no estamos en democracia, no estamos en un régimen de derecho, porque acá te hacen el paro. Yo creo que no estamos en democracia. O te cortan la calle, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que con todas las falencias que tuvo el gobierno anterior y con un presidente desastroso como Alberto Fernández, este gobierno está haciendo todo para ser peor que lo que teníamos antes. Y mirá que Alberto Fernández para mí fue el peor presidente de la historia. Y el anterior, del anterior. También. Perdón. Pero creo que Alberto Fernández ganó el odio para mí. Decime qué gobierno fue bueno. No, pero por eso te digo, para mí igual Alberto Fernández ganó el podio. Ahora, realmente, Milei, vos estás hablando de democracia, y democracia cuando están apretando a los medios para decir este habla, este no habla, y yo me voy a callar, por el momento no voy a decir nada, pero digo, apretar a un medio para decir que fulano no salga y amenazar, eso no es democracia. La libertad de expresión, ¿dónde está? La libertad de prensa, ¿dónde está? Eso hay que decirlo también. En otros gobiernos apretaron la salida de los camiones que iban a distribuir el diario por todo el país. Hicieron un piquete en la puerta. Bueno, había que decirlo también. Yo si lo hubiera sabido, lo hubiera dicho también. Bueno, ¿viste? Por eso. Se miran unas cosas y otras no se ven. No, es que yo voy a hablar de lo que sé. Yo no voy a hablar de lo que pasó y no lo sabía. Yo hablo de lo que sé. Hoy hablo de lo que pero sé. Esto no. Bueno, si no lo sabías es porque no leías los diarios, pero salió. No, lo que te estoy hablando es que yo no tenía la forma para decirlo públicamente. Obviamente yo estoy en contra de todo lo que sea la falta de libertad. Me parece que la falta de libertad en un país democrático no existe. No podemos permitirlo. Ningún tipo de libertad puede... Encima te vienen a decir que es la libertad avanza y la libertad en realidad de quién. ¿De quiénes? Pero no importa, no hablemos de política, Luis, porque el mundo del espectáculo tiene mucho para decir. No vamos a quedar sin programa, Luisito. Milei nos está comiendo el pollo. Realmente lo que sí me llamó la atención fue la guerra de los Moli. Ayer, el ida y vuelta que tuvo la Mole Moli con la Negrita. Mamita sí querida, qué historia. Por eso, no se ponen de acuerdo sí gente que son familia, con la animosidad, la agresividad del diálogo. Realmente fue una Marta Moli, la ex esposa, están divorciados. La Mole Moli dijo ayer que ya está autorizado y está firmado el divorcio. El gran problema es el reparto de bienes, donde hay camionetas, hay propiedades, cobro de alquileres. En un ida y vuelta que me parece que es un ida y vuelta más que de familia, es un ida y vuelta de abogados, ¿no? Donde la Negrita estaba alterada, quebrada en llanto y desbordada temperamentalmente, ¿no? Ahora, con un Moli que no perdió su calma, pero sí se quejó del manejo periodístico que se le ha dado al caso suyo. Claro. Ahora, ¿por qué ella en un momento, en otra entrevista, no sé la de ayer, pero en otra entrevista dijo que ella no tenía dinero, que tampoco veía a sus hijos, y ahora vos estás hablando de que tienen bienes para repartir? ¿Por qué entonces? Bueno, por lo pronto, sí. A mí me llamó la atención. Había como, viste, cuando vos escuchás a una parte del litigio y decís, este tiene razón, pero después escuchás a la otra parte y decís, no, este también tiene razón. Y no sabe con quién quedarte, porque de como vos decís el planteo, la Negrita se quedó con la casa donde ellos transitaron los 30 años de matrimonio. Un montón. Bueno, pero ella decía que no tenía para comer, para poner en la heladera. Y después la Mole Moli dice que ellos además tenían 4 casas hechas por la Mole Moli para sus hijos, que han sido alquiladas y que los alquileres de esas casas la cobra la Negrita. Dice, vayan y pregúntenle a los inquilinos cobra esto. Ahí tocaste el micrófono, Luis, el micrófono. Pic, tic, tic, tic. Tocaste el micrófono, estamos en vivo. Ahí estás, Luisito. ¿Ahí me escuchás? Hola. Ahí sí, ahí estás. Ahí me escuchás. Ahí sí. Hola, Susana, sería. Hola, Susana. Hola, Luisito, te estamos llamando. ¿Me escuchás ahí? Ahí te me fuiste, ¿qué pasó? Hola. Ahí estás. Hola. Tic. Ahí estás, ¿me escuchás? Hola.
ahí está Luisito. Luis Ventura, el conductor de este programa de InfoShow 22. Acá no, está. No, y como te decía, me llamó la atención eso cuando dijo la mole, digo, porque ya tiene una casa, lo que está reclamando es la venta de una camioneta, que también la explicó la mole Moli. Él le dio una camioneta a su hijo para que la vendiera, el hijo en determinado momento quiso comprar una de mayor valor, y le faltaba para pegar el salto, entonces la mole dijo, bueno, hagamos una cosa, quédate vos con la camioneta, me das la otra, en el medio de toda esa negociación, según la mole de la que participó la negra, bueno, evidentemente ella ahora dice que no participó, que no sabía nada y que no recibió el 50% de lo que le correspondía por el valor del vehículo. Claro, bueno, pero por lo que estás diciendo vos, entonces también hay una versión que se contra, ¿no? Se superpone con la versión de ella de que no tenía plata. Más si vos estás diciendo que cobra alquileres y bueno, y ahora van a hacer esa división no, de bienes. No, yo no, lo dijo la mole. Claro, lo dijo la mole, bueno, por eso. Bueno, y ahora vos hablás de problemas así de herencia. Y por otro lado, también salieron versiones con el tema de Maradona, que seguimos hablando de la herencia de Maradona. Ahora, ese Baudry que no cobró Dieguito Fernando, y no se entiende por qué, parece que cobraron. Hay gente que habla de, yo no sé si es cierto, de un patrimonio de 500 millones de dólares. Por otro lado, se habla que tenía un efectivo, Maradona, de 6 millones y medio, que desaparecieron, creo que hay 4, y de esos 4 lo acusan a Morla de haber ido en una cuenta en Suiza, creo que sacó la mitad. ¿Hay algo de cierto en todo esto, Luis? Y bueno, cierto, la verdad la tienen ellos. La verdad la tienen ellos. Otros hablan entre Morla, 75 y 100 mil millones. Le guste a quien le guste, Morla es el socio que tienen los 5 herederos, ¿no? Pero el dinero, teóricamente, el dinero que administra Matías Morla es el dinero que le dio su amigo y su socio, que era Maradona, no otro. Es decir, si Morla tiene autoridad para ir a gestionar y administrar cuentas de banco, es porque alguno le dio ese poder. Entonces ese poder se lo dio Maradona. Claro. Y después de todo, es la única persona que colabora con las 5 hermanas de Diego Maradona. ¿Siguen porque viviendo en Nordelta ella, Luis? ¿Las hermanas? ¿Cómo? ¿Siguen viviendo en Nordelta las hermanas? No, no, no. Ah, no. Las hermanas nunca vivieron. Ellas siguieron viviendo, ¿no?, en la paternal. En un edificio viven todas. El departamento que le compró Maradona y que está refaccionando con dinero que le da Morla desde la empresa. El 50% de Morla, él saca su sueldo, su número por administrar esa cuenta, pero por otro lado, el resto la habilita a Kitty, la hermana mayor de Maradona, para que sea la directora de lo que es la sociedad. Todo lo que va entrando por mes, la mitad de lo que entra va para los herederos, los 5 hijos, y la otra mitad va para Morla, que lo distribuye entre él y las hermanas, ¿sí? Lógicamente, los hijos lo que quieren es correrlo a Morla y por ende también a las hermanas. Con el tema del mausoleo, hoy se estaba presentando por parte de los 4 profesionales de la salud que están siendo imputados por la justicia, se estaban presentando que no llegaron las condiciones mínimas para poder peritar el cadáver de Maradona en el sentido de cuál fue la verdadera razón por la que se produjo su muerte. Por ejemplo, del cuerpo de Maradona se sacó una cantidad importante de orina que tendría que haber sido enviada a la dependencia donde se iba a realizar, digamos, lo que es el dosaje de la orina. Sí. Llegó menos de un 10% de esa orina que no cubre con la cantidad mínima para realizar el peritaje. Razón por la cual los que son imputados están rechazando la imputación de ser responsable de cualquier alternativa médica que haya producido la muerte de Maradona, porque no hay pruebas que lo demuestren. Ahora, yo no entiendo mucho, disculpa que insista, quiero corregir algo que dije, porque se hablaba de 75 y 100 millones de dólares de patrimonio.
Y después había una página de celebrities que hablaba y decía que rondaba en 500 millones de dólares. Lo quiero corregir porque dije 100 mil y no eran 100 mil, eran 100 millones de dólares. Te digo la verdad, es como extraño todo lo que se habla. Y también algo que no quiero que nos olvidemos, que un año antes que Maradona se muera, en un momento dijo que él iba a donar todo su dinero, todo lo que había corrido lo iba a donar. No sé si vos recordás eso, cuando estaba enojado con todos, en un momento... Y bueno, dijo... Maradona dijo muchas cosas. Sí, sí. Muchas cosas que muchos olvidan y corrigen porque no les conviene repetir lo que decía Maradona. Enfermo o sano, Maradona las dijo. Por ejemplo, que él quería descansar junto a sus padres, Doña Tota y Don Diego. Lo dijo sí. Maradona. Ahora, que quieran hacer un mausoleo sacando a Diego de una tumba donde hoy por hoy no se sabe si está o no está, porque no hay lápida, porque no hay cámara de seguridad... No hay policía controlando la ¿cómo tumba. ¿Cómo no va a estar ahí, Luis? Sería una locura. ¿Y cómo va a estar? ¿Y cómo va a estar? Y no lo pueden haber trasladado, digo, porque el pasto está intocable ahí. Y si lo trasladaron, seguramente por seguridad, entonces lo están tratando de mantener así como muy herméticamente la familia. Pero yo no creo que el cuerpo no esté y que la familia no lo sepa. Me imagino que es una decisión de la familia, a lo mejor no querer pero la familia, ¿quiénes son? ¿Quiénes son la familia? En realidad los herederos son los hijos. Los hijos, las hermanas no. Y en realidad primero están los hijos. La hermana, yo entiendo lo que él sentía por las hermanas, pero sí. Sí, pero discúlpame. Sí. No deciden las hermanas. Los hijos de Doña Tota y Don Diego son las hermanas. Sí, pero bueno, en ese caso claro, obviamente. ¿Qué va a determinar si los restos queriendo cumplir la voluntad de Maradona van al mausoleo o se quedan ahí? ¿Quién decide eso? No, bueno, en ese caso necesitas la autorización de las hermanas. Pero las hermanas no quieren mover a los padres de ahí. Bueno, por eso, ahí tendrían un problema. Pero lo que te digo es que si... ¿Unos cuantos? Que... Bueno, vale, sí. Pero digo que si deciden los hijos llevarlo a otro lado, a él, a Diego solamente, no necesitan la autorización de las hermanas ni de ninguno de los hermanos. Es una decisión de los hijos, que son los herederos más directos de Diego Armando Maradona. ¿A Maradona? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. En el caso de Maradona, sí, si quieren llevar el cuerpo. A ver, claro. Una parte del cuerpo. No está todo el cuerpo ahí. Ahora, sería falta un el corazón, negocio, que está, ¿no? La plata, el amor de todavía. Sí, querer pasarlo a un mausoleo, como esto que quieren hacer, que en realidad quieren hacer como una especie de museo. Llevar el cuerpo de Maradona sería para hacer un negocio. A mí me da un poco de te digo, la verdad, no me gusta mucho el tema, viste, lo comercial, cuando estamos hablando... A mí lo que me hace ruido es que sea Puerto Madero y cerca de la Casa Rosada, ¿no? Me hace ruido. El velatorio fue en la Casa Rosada, todo el mundo lo esperaba en la cancha de Boca, en la cancha Argentino Junior, en el predio de la AFA. Yo qué sé, cada uno, ellos tienen total derecho y poder de decisión con respecto a dónde quieren hacer todo. Pero también es cierto que es olvidarse de la gente que lo hizo grande a Maradona, Sí. Ahora, te cambio de tema, porque no me quiero ir sin este tema, que para mí parece un tema, viste, no sé, es de importancia nacional, el tema de Marina Calabró, este Barbano, perdón que diga Barbano, ¿cómo se llama? Barbano, ¿no? Rolando Barbano, sí. Roberto Barbano. Policial. Sí. Claro, periodista de policial, es muy bajo perfil, un poco como que no le gusta, pero le gusta, va, se sienta en la mesa de Mirta, pero no le gusta mucho el tema de la exposición, de lo mediático. Parece que volvieron, los vieron a los besos cerca de la radio, se tatuaron. ¿Viste que Beto sacó la teoría de que si te tatuás, pum, viste, sonaste? ¿Vos creés en estas teorías? ¿Volvieron, no volvieron? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le cuesta tanto a Marina Calabró estar en pareja? Tocarle un tipo tan rebuscado, viste, que acepte como el es. El tema es el quiebre que tiene Barbano teniendo que dar explicaciones a sus hijos y a su exmujer. ¿De qué? Algo que no estaba en el cálculo de nadie, digamos, la aparición de esta relación. Pero el cálculo ya está, ya fue, ya se blanqueó el romance, tema terminado. Siguen con el tema de las fechas, si coincide o no coincide. Bueno, pasa. Pasa. En la vida pasa. Pero ya, Luis, ya está, Las miserias humanas llevan a esos lugares. Pero solamente ese sería el conflicto. Estamos hablando de la Molemoli, después hablamos de los Maradona, ahora vamos a Barbano Calabró. Y bueno, el ser humano es así. Dentro del ser humano están todos estos sentimientos, ¿no?
¿Pero vos crees que solamente ese sería el conflicto o hay otro problema de fondo? Yo no sé si el problema es la barba de Barbano. No sé cuál sería. Ella dice que es el amor de su vida. Val dijo que lo ama con toda su alma. Yo digo, alguien que te dice te amo con toda su alma. ¿Qué? Quiero decir algo. ¿Qué? En la boca de Marina ya lo he escuchado en otras oportunidades del amor de su vida. Bueno. Cada uno va cambiando el amor de su vida en esta etapa, pero en anteriores relaciones, no te olvides que ella se casó por iglesia, después... Bueno, uno siempre cree que es para toda la vida, cuando se casa para toda la vida, si no, ¿para qué te casas? Claro, el tema cuando empezás a repetir las situaciones, ¿viste? Cuando llegas a los dos dígitos, tenés que decir, bueno, pará, no soy, hay que llamar Ivope, no puedo tener dos dígitos. No dijiste, estoy mucho, Luis. No, me muero. Yo todavía no arranqué con el primero, el primer casamiento. ¿Qué hacemos, Luis? Por eso, bueno, entonces, ¿viste? Sí. No, no, es tremendo. Por otro lado, no me quiero ir sin hablar de qué está pasando con esto de Daniel Osvaldo. Y no es Scioli, estamos hablando de Daniel Osvaldo, que parece que es un Latin Lover. Ahora vuelve con Yanina, ya cerró la historia con Ballester. Pasa, no entiendo cómo la gente vuelve a reincidir con algo que vamos parece a ver. Yo sabés que en el caso de este tipo de relaciones como la que vos estás haciendo referencia, yo entraría con un cronómetro a ver cuánto dura. ¡Tic! Es una cuestión de segundos nada más, querés decir. Sí. Y bueno, ¿qué problema tiene, muchachos? Quedó referido en aquel mensaje, aquel comunicado alarmista petardista que hizo Osvaldo en determinado momento, ¿no? Un pibe que no puede con su vida, no le pidamos que sostenga relaciones externas. Quienes se tienen que ocupar justamente de no iniciarlas, como Osvaldo, justamente son las personas que aparecen al lado de él. ¿Qué vamos a hacer? Claro, Nos tenemos que ir, pero quedó no, déjame decir algo, quedó al descubierto este encuentro, o un acercamiento con Yanina y Daniel Osvaldo, porque el hermano de Daniel Osvaldo cumplió años y subió una foto con Yanina y con el hijo de Yanina, obviamente, con Benjamín Agüero. Ahora, es un encantador de serpientes, ¿qué podemos decir? ¿Por qué encanto tiene para que la gente reincida con él? Esto solo y nos vamos. Sexual. Listo. Es sexual, mira vos, no sabía bueno, eso. Cuando el pibe en un lugar que inclina la balanza tiene buen rendimiento, evidentemente lo convoca, porque bueno, todo lo es un desastre, la verdad es esa. Pero el tema del rendimiento preferible, viste, buscar un equilibrio y no estar con alguien que sabe que sabes bueno, por dónde, cómo vas a terminar, caso, no sabes. En tu seguro. Caso buscas el equilibrio, hay gente que prefiere determinado tipo de elección. Bueno, nos vamos entonces. Me tiraste una bomba, un beso. Luisito. Beso. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Yo te amo, ahora sea yo te amo.